Pará. Pará, pará, pará. Problemas con el audio, ¿qué pasó acá? Ahí va. ¿No? Estamos al Sí. aire. Hola, hola, hola. Bueno, bienvenidos, buenas noches a todos. Bienvenidos aquí a nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, el Jardín de los Presentes, aquí en la Taberna de Rol, como siempre que podemos, los viernes. Uy, me voy a subir un poco, que me soplan que estoy medio bajo. A ver, ahí está, mejor. Bueno, ahora sí, hola a todos, gracias por venir, por pasar a escucharnos. Vamos a arrancar un poquito con los anuncios. Este miércoles pasado tuve el placer de estar ahí en primera línea en el podcast de La Barra de la Taberna. Estuvimos con Pita de Rerol y Draycon de Rol Camaleón. La verdad que estuvo muy bueno. Hablamos largo y tendido, debo decir, sobre dirigir o crear partidas homebrew y dirigirlas tanto en stream como en mesa, en contraposición con las partidas oficiales. Y la verdad que nuestros invitados trajeron muchísimas cosas muy interesantes a la mesa de discusión. Estuvo buenísimo, la verdad que si tuvieron el placer de verlo en vivo, genial. Y si no, bueno, por supuesto, va a estar disponible a partir de mañana por la noche por nuestro canal de YouTube. Recuerden también que por esta semana, ayer no tuvimos a Nurem, lo movimos para el domingo a partir de las 16 horas, que nuestro DM de cabecera prometió una sesión extra large. Algunos dicen que hubo lobby al respecto, pero yo voy a decir que no. Yo digo que vino exclusivamente de nuestro DM. Así que esperemos que se puedan quedar y a ver cómo siguen las aventuras. Como venimos anunciando también hace un par de streams, durante mayo y junio vamos a estar de break del Jardín de los Presentes. Pero no se preocupen. Pero que vamos a estar invitando gente de comunidades amigas para que juegue con nosotros one shots y diferentes sistemas. Así que no los vamos a dejar sin rolito y van a tener un montón de opciones para seguirnos todavía durante estos 2 meses. Que yo voy a. Un servidor va a estar de viaje. Pronto, por supuesto, les iremos anunciando todos estos one shots y todas estas sesiones que vamos a tener. Como siempre, agradecerle a WJD Laser, que es sponsor de la taberna, de nuestros videos. Por supuesto, les vamos a dejar tanto en los comentarios como en el chat el link para que puedan ver sus productos, que están, la verdad, buenísimos. Hace torres de dados, tableros, dados, minis, cajitas para guardarlos, sets de rol. La verdad que buenísimas las ideas y las cosas que hacen, excelentes. Y por último, que si algunos ya lo sepan, somos parte del grupo de embajadores de D&D en Latinoamérica. Así que si buscan un grupo de Facebook para aprender a jugar, ahí les dejamos el link. Va a haber gente con ganas de jugar un poco e iniciarse ahí en el mundo de D&D. Y creo que con eso podemos ya ir hacia la intro. Bienvenidos al Jardín de los Presentes de hoy. Ahora sí, buenas noches otra vez. Gracias por venir a escucharnos, a vernos. La última vez que dejamos a nuestros
vampiros protagonistas, estaban en una noche un tanto más tranquila que la anterior. Comenzaron a reagruparse, a ordenar sus pensamientos y sentimientos respecto a las últimas cosas que habían sucedido en la ciudad, que los tenían casi como protagonistas, incluso un poco más que de costumbre. Esta vez, esta sucesión de hechos complejos que acontecieron durante la noche anterior los llevaron a recibir, particularmente a Luca, una llamada. Una llamada que increpaba a los miembros de la camarilla, más precisamente de su coterie, a entregar algo que esta otra facción que asumieron, fueron quienes perdieron este objeto, lo quieren de vuelta. Propusieron una reunión a la medianoche, la hora de las brujas, como la llaman algunos, en un lugar que suele estar bastante despoblado a esas horas, que es el jardín japonés de la ciudad. Es un parque muy bien cuidado en general, pero por supuesto no está abierto al público a la noche. Nuestros protagonistas debían también obtener ayuda de algún tipo de nexo, de algún tipo de agente con un determinado set de habilidades muy generales. Por otro lado, uno de sus miembros, de los miembros de la coterie de los reparadores de reputaciones, el más reciente, de hecho, fue llamado por cierto ghoul que más temprano en la noche sufrió un pequeño accidente, para habilitarle algo que Pau Pau necesitaba o requería, que era un equipamiento un tanto mejor que un gas pimienta y un caño. Los reparadores deberían esperar a su contacto, a su agente, para decidir cómo avanzar sobre esta negociación que tienen a las puertas. Todavía en la oficina, ya saciada su sed, esperan a un viejo amigo. ¿Qué están haciendo los reparadores en este momento? Luca está muy concentrado en un rincón, pasando los ojos por las líneas una y otra vez del ritual que le dio Gómez. ¿Quieres contar un poco cómo era ese ritual? ¿De qué se trataba? Lo que le había dicho Gómez es que no estaba seguro porque ellos, los vástagos, no tienen mucha información al respecto de la cultura en particular de los Arou, pero que quizás podría llegar a servirle para ocultar ese objeto que desprende como una aura mágica de algún tipo de detección que tengan del otro lado. Que podía llegar a intentarlo, pero que no le mintió, no estaba seguro si iba a funcionar. Así que Lucas está intentando ver. Bien. Esta investigación va a requerir, por supuesto, un esfuerzo por parte de Luca y una tirada. Bien. Inteligencia más hechicería de sangre. Bien. Vamos a la hojita. Y, ok.
4 éxitos. ¿Comprendés las fórmulas y palabras que se encuentran en los escritos? Tiene sentido. Por lo menos teniendo en cuenta lo que sabe Lucas sobre este tipo de magia. ¿Crees que con un pequeño esfuerzo podrías recrear el ritual? Va a demorar un rato. Pero su efectividad, por supuesto, solo se puede comprobar empíricamente. Lo más importante, Lordi. Uh-huh. Hacer este el ritual. Yo tengo que, de alguna manera, lo que hago funciona alrededor del objeto, o tengo que manipular el objeto. Tengo que imbuirle al propio objeto parte de mi vitae o algo por el estilo. El ritual tiene que... O sea, se utiliza sobre algún tipo de envase. Uh-huh. Puede ser cualquier cosa. O sea que yo puedo agarrar una especie de contenedor y sobre el contenedor hago esto y adentro guardo. No afecto. Perfecto. Lo que Luca estaba pensando es, no quiero de ninguna manera arruinar esto porque me van a cortar la cabeza en 70 pedacitos distintos. Así que, bueno, eso es distinto. Entonces Luca lo va a hacer. Luca va... Eso sí. Si el objeto sale de su envoltorio, uh-huh, el ritual se termina. Perfecto. Ok. Perfecto. ¿Vas a dedicar ese rato a hacerlo? Sí, y le voy a avisar antes a Henry, así ya está al tanto. Bien. ¿Qué está haciendo Henry mientras tanto? Henry está muy ocupada pasando en limpio un fanfic que empezó a escribir, que esta vez no es sobre el universo cinematográfico de Marvel, como suele ser, sino uno súper interesante y muy picante que involucra a Luca y Pau Pau. Bien. ¿Está muy avanzado en su proceso o...? Me dieron material para rato. Bien. ¿Estaría escribiendo entonces en este momento? Sí, sí. Sin parar. ¿Escribe a mano o escribe en máquina en este momento? No, escribe a mano siempre. Lo ves a Luca, Henry, bastante preocupado. Tan concentrado como vos. Pero tiene otro tipo de fuego en su mirada. Lo uso. Pasa el tiempo. En la oficina se escucha solamente el sonido de un reloj relativamente viejo que Ordóñez muchas veces ordenó que descolgara. Por alguna razón, nadie lo hizo. Quizá para molestar al viejo. Quizá simplemente lo olvidaron. La memoria es algo muy frágil. Sobre todo en esta inmobiliaria. Pasadas las 11 de la noche, una muy ojerosa Raquel se acerca a ustedes. Sí, disculpen. Su voz entrecortada denota que lleva bastante tiempo sin dormir. Disculpen, ahí está el tipo de la otra vez, abajo. La que se robó las cosas. Ah. Ya. ¿Vino a devolverlas? No, ¿le debería preguntar? No. Sí. No soy carajoso. Tal vez no sea necesario preguntarle. Bastante visiblemente confundida. ¿Pero viste si tenía una puerta y una bicicleta encima? No lo vi.
Okay. Pero cómo... no, no voy a... No importa. No, ¿lo hago pasar? ¿Lo van a recibir afuera? ¿Cuántos hay ahí en la oficina? ¿Estoquearon, como les dije? Me trae pulgas ese chico siempre. Tenemos para... o sea, nos toca en un par de días la desinfección. Tal vez tengan que adelantarla un poco. Bien, lo tomo nota. Dale, gracias, corazón. Le damos en las alfombras también. Por donde pase él, imagínate una estela de pulgas que lo siguen. Raquel hace una mueca bastante perturbada por el pensamiento. Sí, así que tené cuidado si tenés mascotas en tu casa. Fíjate de desinfectarte un poco antes de volver, ¿sí? Y tratá de volver porque hace cuánto que no tocas una almohada vos, corazón. Ni desde ayer, más o menos. No. ¿Cuántos minutos dormiste? Pasa que no estuvo el señor Ordóñez, y si no está Ordóñez, acá las cosas se empiezan a trabar. Claro. ¿Qué le pasaba más temprano? Estaba raro. Estaba raro. Sí. Cosas de Gus. ¿Vos viste cómo es? No sé bien de qué me está hablando. ¿Tiene algún tipo de enfermedad? Digamos que le asignaron un encargo muy, muy estresante, físicamente. Sí. Bueno, mañana cuando venga lo voy a esperar con el café, así se levanta un poco el ánimo. Igual, trata de descansar vos también, porque si no, nos quedamos sin nadie. Cerra lo urgente y lo que no sea tan urgente quedará para mañana. Sí, hay cosas que pueden esperar. O sea, ¿voy ahora entonces? ¿Jenny? Yo diría que sí. Sí, pero por las dudas dejate el celular prendido. En caso yo no lo de que pago nunca, yo no lo pago nunca. Genial, en caso de que haya una emergencia te llamamos, ¿sí? Sí, no, ni lo duden, ¿eh? Pero hago pasar al tipo igual. Sí, Henry, que pase. Sí, no quedan muchas opciones. Raquel baja bastante apurada, como si la perspectiva de irse más temprano motorizara su movimiento de una forma mística. ¿Quién no ha estado ahí? Baja con pasos cortitos que se asemejan a pequeños saltitos de conejo las escaleras. Y al otro lado de la entrada, de la habitación de la entrada, bien cerca de un escritorio vacío, donde en algún momento hubo algún tipo de empleado. Parece que cierto reemplazo de un favorito de Henry no volvió a su puesto después del baño. Tomo nota al respecto. Y allí está, parado. El hombre corpulento de poncho. Violáceo, vamos a decir. Porque el color ya está un poco... Señor, dicen que pase, pero no... No se puede... Y termina la frase antes, desistiendo de prohibirte el consumo del cigarrillo adentro. ¿Sabe dónde es, señor? Me mando. Tirando ceniza si por la escalera. Como si te esquivara, como si Dardo tu circunferencia fuera del cuádruple de lo que es. Te esquiva casi pegando la espalda contra la pared. Arrugando un poco la nariz. Aferra bien fuerte
la tira de su cartera y se dirige hacia la puerta. La puerta tiene... está mucho más limpia y sana que su abertura. Como si hubiera sido recientemente reemplazada. Y Dardo sube decididamente las escaleras. Hasta encontrarse con este ambiente de oficina. Bastante limpio. Bastante cuidado. Con muy poca gente dando vuelta. Luca y Henry, ¿dónde lo esperan? Yo me siento en una silla muy bonita y decorada que hay, que está así bien en el centro de la habitación. Entonces, cuando abrí la puerta, queda tipo trono oficinesco. Luca, en cambio, está como en un rincón. Sí, o sea, mira la puerta, pero está, se nota que más que prestando la atención a la puerta, está concentrado en la hoja esa que tiene en la mano. Yo me mando a donde estén. Los veo ahí por la puerta de vidrio. Sí, están ahí mismo. Sí, abro, sí. Abro como con el codo, así para uh-huh. empujar medio para atrás, como si estuviera sosteniendo algo. Buenas. Ay, Dios. Pero está muy, muy relajado. ¿Qué tal, Dardo? Dardo, ¿cómo va? Bien, ¿y usted? ¿Viniste a devolver todas las cosas que robaste la vez pasada? ¿Cuál fue la vez pasada? La última vez que estuviste en este edificio, que te llevaste la puerta. Una puerta, una bicicleta, numerosos elementos de oficina. La bicicleta ni siquiera era nuestra. No, eso vale. Para eso... Pensé que habían llamado a un experto. Además, una puerta viene a reclamar zona inmobiliaria. ¿Cuántas puertas tienen ustedes? Tenemos inmuebles, no puertas. No es lo mismo. Exacto. Justamente vos te llevaste inmobiliario, no inmobiliario. Me siento ahí acomodando mi fernet. Volcando un poquito. El olor del brebaje inunda la habitación. Che, Dardo. Si tenés que hacer lo mismo que la otra vez... Que ya sabemos, viste dónde fue, que ahora hay una maceta grande en ese costado. Apuntale a la maceta o de última calculale y anda al baño. ¿De qué estás hablando? De cuando vomitaste todo lo que habías comido ahí en la esquina. Porque el olor fue bastante difícil de sacar. Está bien, está bien, está bien. Fue algo de momento. Por eso, sí. No sé si te avisa o qué. ¿Tienen alguna política con los estornudos? Porque el otro día me acordé, vi una persona estornudada y dije, hey, hacíamos eso nosotros también. Y quería probar. Siempre y cuando no te limpies las manos en nuestras paredes, techos, pisos, muebles, etcétera. O sea, podés limpiarte en tu ropa, total no te va a hacer mucha diferencia. Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien, ¿me entendió? ¿Algo más? ¿Seguro? ¿Algo más? ¿Puedo seguir? Nada más, señor experto. A mí me comunicaron que necesitaba un experto. ¿Tiene otra vez Chancho Gull dando vuelta por ahí? No. Ojalá quisiera que fueran Chancho Gull. No, no son Chancho Gull. Es algo un poco más grande y... más complicado. Sí. Y te recuerdo que... ¿Qué? Me ves tanto a este lugar, tanto, que básicamente debes ayudarnos. Puede ser, puede ser. Después de todo. No. No hay opciones. ¿Sabes qué me pareció re extraño? Re extraño. ¿Qué? Que a mí me pidió ayuda el príncipe. Uh-huh. Y resulta que tengo que ayudar a la princesita. ¿Qué está pasando ahí?
los rumores vuelan. Pero no voy a hacer esa pregunta acá. Imagino que tenemos. Ahora tu información, chiquito. El cargo es sheriff, no princesita. ¿No? ¿Es sheriff? ¡Ah, qué rápido! ¿Sí? Bueno. Tengo. O sea que tenés la marca de la gorra. ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacer hoy? Es un sombrero, no una gorra, pero entiendo que no tengas mucha cultura. Lo que tenemos que hacer es lidiar con una amenaza un poquito compleja. Sí. Oh, no me jodas. Luca, saca el contenedor, que no es otra cosa que un tupper que quedó en la oficina. Y adentro de ese tupper se ve la flecha, ¿viste? Sí. Lo deja en la mesita y se lo señala a Dardo. Estira la mano, Dardo. No lo toques. No le robes tampoco. No, bueno, capaz que... Y si se lo lleva. ¿Lo crees? Mirá. Vamos a ver qué sabe Dardo sobre este hombre. ¡Ahí va! ¿Qué te voy a tirar? ¡Qué agua fiesta, Lordi! La reserva de Dardo para esto son 7 dados. Y 6 y 1 de hambre. 6 y 1 de hambre. Esto debería estar en un museo. Parece ser un objeto antiguo. No, no lo asocias con nada sobrenatural, particularmente. Espera que dieron inspiración dantesca. Oh, muchas gracias. Chico, justo hoy que teníamos que ir con un concilio, hombre, no. Bien, muchas gracias. Marquis, creo que fue. ¡Marquis! Sí, gran, agente de la maldad. Le mando un saludo muy grande. ¿Qué onda eso? Yo conozco un pibe que los compra, si están intentando hacer esa situación. No. Esto pertenece a... No hay forma... ¿Quieren ustedes? No, gracias. ¿Se comparte? No. No consumo. No puedo creer. Hombre lobo, Dardo, es de hombre lobo. No. Sí. Dardo se levanta. Querías... No, chiquito. No te podés ir. ¿Te acordás de lo que te dije recién? Y vos mismo dijiste que el príncipe te pidió que estés acá. Saben que yo conozco un experto en hombres lobo, ¿eh? Si me dan unos minutos, lo voy a buscar. Lo traigo y ya está. Está todo bien. Se encanta esa persona. ¿Estás seguro que va a estar disponible? Sí, seguro. ¿Cómo se llama? Rubén. Rubén. ¿Cuánto? ¿De qué clan? ¿Eh? ¿Por qué nunca lo escuchamos mencionar hasta ahora? ¿Por dónde vive? No, está bien. A nosotros nos mandaron un especialista, Dardo. Está bien. Persona, Dardo. ¿Existe? Sí, existe, pero está justo se fue a Uruguay un rato. Me imagino que sí, me imagino. Pero si lo voy a buscar, no tarda nada, son un par de días nomás. No. Esto se resuelve esta noche. Pero yo te vi para allá justo. Esto se resuelve... Corazón. Esto se resuelve esta noche. ¿Dónde puedo vomitar? En el baño. En el baño. Está acá la vuelta. Hay uno... Bueno. Ahora voy. Bueno. Contame qué hay que hacer. Tenemos que devolverlo. Nos citaron en el jardín japonés. No, en el jardín japonés. ¿Ustedes están locos? ¿No saben lo que hay ahí? No, ¿qué hay ahí? Les de cerezo, probablemente. Bonsáis. Manekineko. ¿Ves? Por algo te llamamos. Vos sos el que tiene estas respuestas. ¿Qué hay ahí? Bueno, es verdad. Yo soy la persona importante de acá.
Siempre salvándole las papas. Está bien. Mm-hmm. Es mi trabajo. Mm-hmm. Bueno, ¿cuál es su plan? Pero sí nos cae en el jardín japonés. Ah, una disputa de territorio. ¿Entre quiénes? Hasta donde sé. Hasta donde sé. Es como entre algo de tipo clanes de hombres lobo, familia de hombres lobo, no estoy muy seguro. Para entre clanes de hombres lobo. Sí, hay más de un tipo de hombres lobo, no sé si sabía. No me extraña, no estaba del todo seguro, pero. Apago el pucho ahí en la mesa. Luca no se da cuenta porque está pensando en lo que acaba de decir Dardo recién. Luca parece no darse cuenta, pero el cigarro está. Henry sí se da cuenta. Dardo, te juro, la próxima vez te lo pago en la cara. Pero no tenés un cenicero acá, ¿qué crees que haga? Porque no se fuma acá adentro. El último que había lo usamos. No se fuma, se puede fumar en cualquier lado. Bueno. Ay, denme paciencia. Entonces tenemos que ir a este jardín japonés a las en un rato, es a las 12, a entregar esto. Y es un lugar donde supuestamente hubo una disputa entre. No, además si te mandaron al jardín japonés, ya están ahí. Sí. Olvidar, están ahí desde las 3 de la tarde. Me prendo otro puño. Ellos pueden. Aprovecho y te consulto, Dardo. Porque pasó algo extraño. Y Luca la va mirando a Henry, como para que le dé una señal si quiere que corte en cualquier momento. Pero Luca mientras va a hablar. Esto no lo encontramos nosotros porque quisimos, sino que nos mandaron a ir a... ¿Viste la concesionaria que está la abandonada a las afueras de las flores? Sí, ahí se puede dormir. Bueno, al parecer es territorio de hombres lobo, no sabemos, o sea, no. ¡Oh, lo perdieron! No había, pero cuando fuimos, Pau el Nuevo encontró un chabón que tenía en una mochila esto, y no solo esto, sino un cachorro. ¿Un cachorro? Sí, el cachorro... La cara de Dardo se detiene de hacer lo que estaba haciendo. No tenemos, no te preocupes. No hay cachorro. ¿Lo mordieron? No se escucha. Pausa. A ver ahora. Hola. Ahora. Sí, perdón, sí, corrigiendo el micrófono sobre la marcha. ¿Lo mordieron? No. ¿No? No. ¿Le arrancaron alguito? Tipo como para guardarlo. No, porque... No, lo rastrean. Un diente. ¡Lo rastrean, Dardo! Pensé que sabías de estas cosas. Sí, bueno, pero qué sé yo. La cuestión es que lo tenía un tipo... Este tipo estaba siendo buscado por otras personas que atacaron al hombre lobo más grande que quería recuperar el cachorro que nosotros dejamos. Eso se solucionaron entre ellos sus problemas. Este tipo, no tenemos ni idea de quién es ni nada porque quedó inconsciente, una pierna despedazada. La cuestión es que está bajo nuestra custodia. ¿Vos tenés conocimiento de algo en particular actual que esté pasando, que alguien los esté buscando? Porque si esto va a ser un problema para nosotros, mejor estar al tanto también. Ya está siendo un problema para nosotros. Un segundito, estoy acá acomodando el micrófono. Dale. Mira. Hasta donde sé... Que es muy poco, porque lo cierto es que a mí me dejan ir y venir tranca. Yo tengo que... A veces tengo que ceder algunas cositas, pero... O sea, ellos no quieren saber nada con nosotros. Es más, si le secuestraron a un pibe. Porque no es que ustedes encontraron una mochila con un cachorro adentro. No, ustedes le secuestraron a un pibe. No, nosotros no fuimos. No importa. Pero igual eso está claro, espero, porque los persiguieran al chabón, no nosotros. No sé ahora si está claro. ¿No? Funcionan raro acá ellos, acá adentro.
no está toda esta organización así, que está los de la camarilla, que se ponen la gorra, los anarquistas, que no tanto. Y bueno, no, es como raro. Y no le gusta que le secuestren familia. Menos no, que le roben objetos. Viejo, qué sé yo qué es encima. Mira, no, no, familia fue de vuelta. ¿Cómo? La familia fue de vuelta. Sí, bien. Le entregamos. Se lo agarraron. Nosotros lo largamos. Se lo agarraron o no, viste, bueno, ya. Problema de los padres. Ahora nuestra. ¿Y si los agarraron los enemigos de eso? Es que. Ustedes son tipo los culpables. No veo por qué nosotros seríamos los culpables. Funciona así esto. Si querés ponerte a charlar con uno de ellos, no te lo recomiendo. Suelen tener la razón. Siempre. Bueno, esa data no sirve. Suelen tener la razón siempre, no discutir. ¿Qué otras cosas más tenemos que tener en cuenta? ¿Y tienen armas de plata? ¿O algo así? Podemos conseguir. Bueno. La necesitan. Ayer. ¿Pueden mandar a alguien a espiar el jardín japonés? A ver cuánta gente hay, cuántos perros ven. Porque, ojo con eso, No son solo personitas que se transforman en hombre lobo. También son lobos que se transforman en personitas. Se transforman en hombre lobo. ¿Y están? Yo no puedo creer esto. Ustedes hace un par de meses estaban limpiando sangre de las paredes. Sí. Se llama avanzar en la vida. Quizás retroceder, no estoy seguro. Bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Además de contarles todo esto. Claramente nos vas a tener que acompañar. Les voy a aclarar ahora la cosa mía con estos muchachos. Aclara todo, dale. Mi acuerdo es con ellos. Ellos y yo. Esto es... Ustedes no vendrían a entrar en mi trato con ellos. Y sepan que si ellos se oponen, no puedo interceder de ninguna manera. No me imaginaba. No tengo ninguna chance de hacer esto. Es más, si ellos se enojan con ustedes, probablemente se enojen conmigo y se me corta el chorro. Así que ahí me voy a Uruguay al toque. Bien. Alentador. Bueno, entonces, ¿quién regalé que mandar a alguien que eso nos adelante para revisar? Por esto sí, que... tengo alguien de confianza que puedo mandar. Mándenle a alguien que no huela a ustedes. Estás muteado, no, Leon. ¿Qué onda que se mutea? ¿A quién vas a mandar, Henry? Mándenle a alguien que no huela a ustedes, Porque... Ah, entonces no tengo a nadie. Tirale un mensajito a alguien que no veas un par de semanas, que se vaya bañado todos los días, porque esto... Tus pibes te huelen el desayuno de ayer. Alguno de estos que... Los que nos acompañaron claramente esa noche, no. Pero alguno de los que... ¿Sus viudas? No, bueno, no. No, que yo sepa, no trabajaban para nosotros. Pero estaba pensando en esos tipos. Sí, bueno... De esos cuatro, creo que no sobrevivió ni el auto. Pero no teníamos solo esos cuatro. No, pero si tiene que ser alguien que no esté en contacto con nosotros. ¿Por nosotros te referís a Luca y yo nomás? ¿Me entraron acá, claro? No, a Vástago. Claro, ahí va. Con el único que quizás hayan hablado, pero creo que por teléfono, Henry ha sido con Ordóñez. No, Ordóñez no puede ni a palo, El Gil ese... Ordóñez apesta. No va a ir, no te preocupes, no está en condiciones. No, a ese lo van a usar de pelota de fútbol, 3 días. Ya pasó eso. Sí. ¿Por qué El Gil? Y estaba cerca también. En fin,
Podemos, voy a revisar en la agenda de Ordóñez a ver qué subcontratados tenemos y podemos mandar. Bien. Y en cuanto a lo que dijo Eduardo de conseguir, bueno, plata. O sea, plata. El metal, el metal. Sí, ya sé. Sí, Eduardo. Y qué sé yo. Capaz que son políticos y tienen la misma habilidad. ¡Oh! ¿Hiciste un aplauso? No, fue un, ya lo explicó antes, un hi-fi entre... Sí, fue un aplauso. Sí, fue un aplauso. Bueno. Ah, otra. Cuando tengas las armas de plata, no las muestres. No la... esto no es como nosotros que decimos y nos mostramos los colmillos y pasa media hora así. No, no. Acá ustedes pelean un arma y se descontrola. Cada vez me dejas más tranquila. Esto es muy delicado. Yo siento claro, que ustedes sí. Están pensando que avanzaron en la vida, que progresaron, qué sé yo, pero para mí no. Le están haciendo una camita y ustedes se están acostando. Y yo quedé ahí durmiendo en el costado por Gil. Estamos durmiendo, creo, los tres abrazados, Nardo. Quiero que lo sepas. Quiero pensar que él tiene una cuchita más que una cama. Me manché todo. Sí. Bueno, entonces la agenda. Para una cosita. Armas es conseguible, pero vos qué usarías, unos dedales de plata, algo por el estilo, porque sé que vos vas ahí con las uñitas, las semipermanentes, a arañar a la gente. Mirá. Llegado el caso de que se presente la situación de que uno saca un arma, el otro saca un arma, Dardo va a correr. ¿Qué hablas de sobre vos en tercera persona? Okay. Porque sepan que ustedes no van a estar usando las armas para pelear. No, ya sé, es para escapar y ganar tiempo y claro, ganar tiempo relativo. Claro. Y de última, mis uñitas locas son más respetables que. ¿Qué un balazo en las rodillas? O que el cuchillo plateado que va a traer vos. Bueno, a desarrollar un plan. La agenda, las armas. A esta gente vamos a tener, o a la persona que encontremos, mandarla para que revise eso. Ya sé que la pregunta es estúpida, pero de verdad la voy a hacer, Dardo. ¿Qué otra cosa no tenemos que hacer en presencia, más allá de no estar en presencia? Son personas temperamentales, este grupo. Bien, lo que hubiera intentado de Henrico. Nada de sarcasmo. No, además, la violencia suele ser la primera opción. Y son re buenos en la violencia. Tipo, de lo mejor que vi siendo violento. Qué bien. Ok. No los podemos distraer con una pelotita de goma o algo por el estilo, ¿no? No, eso sería una falta de respeto absurda. Y esa la tiro poco. Y no se hace, no se hace eso. Va, qué sé yo, tal vez nos toca un grupo de pelotudos, pero... No creo que nos toque un grupo de pelotudos, por lo menos no sonaba pelotuda de la persona con la que hablé en el teléfono. Pero me manché de nuevo. ¿Podés dejar de ingerir cosas? Está re bueno vomitar, no te puedo explicar, es como... Bien. La última pregunta, creo que esta sí no es estúpida. A ver. Oh, ahora creo que sí. Les damos... ¿Cómo se hace el intercambio con estas personas con las que no se puede razonar? Pero no se puede decir nada. ¿Cómo intercambio? ¿Ellos le tienen que dar algo a ustedes? No, sí, creo que es esto por nuestras vidas, básicamente. Nos vidas, Dardo. No nos tienen que dar nada a nosotros. Yo lo dejaría ahí y me subiría el auto, digamos. Lo dejarías ahí, esperarías a que haya una señal de algo, de... Bueno. No, yo lo dejo ahí y pido perdón a lo que sea que esté cerca mío. Fue sin querer, chicos. Algo por el estilo. Ah, ¿y no te quedás a revisar que no se lo lleve el enemigo? No, más vale que no. Mirá vos. Qué interesante. O sea, vos dejás una cosa que sacaste de los hombres lobos y no te quedarías
ahí a revisar si se lo llevan los dueños del enemigo. Pero más vale que no. Ahora está todo pactado. Ahora no va a haber ninguno de sus enemigos. ¿Estás loca vos? Es wow, esa doble moral. ¿Qué doble moral? ¿De qué estás hablando? No, ¿qué nos enfrentaste que el cachorro no nos quedamos a ver si se lo llevaban los padres o no? Porque lo dejaron suelto en un árbol. Ahora ellos le llamaron por teléfono y dijeron: ¡No lo dejamos suelto en un árbol! Vamos a estar en el jardín japonés, caete. No, lo vio. No sé si está viva. Si está vivo, no lo sé. Lo vio. Volviendo igual. Dale. Estamos en el auto. Dejamos esto. Esperamos desde dentro del auto que alguien lo vaya a buscar y quizás podemos irnos. Sí. Si todo sale bien, que no sabemos si va a salir bien. ¿En qué parte del jardín japonés? Nos dijo el jardín japonés. Debe ser la entrada. No creo que sea la entrada. Ni a paro va a ser la entrada. Que tenemos que entrar. Mirá, como yo lo... La cosa es así, digamos. Si vos tenés a un enemigo que te debe algo, lo vas a poner en la posición más vulnerable posible. Esto es matemática básica. Lo aprendés en la escuela. Sí, yo sé. Bueno, entonces va a ser... Esperar. Lo vas a meter en el jardín japonés, que camina unos metros. Vas a cerrar la puerta cuando esté lejito. Se hace todo ese movido. Después de transformar en hombre lobo y te lo comés. Bueno. Te digo que dentro de esa fórmula, la otra parte de la hamburguesa sos vos también, ¿eh? Sí, no, ya sé. ¿Plan de escape? Uf, encima corren re rápido. Pero hacen todos estos tipos. Ok. ¿Qué hay alrededor del jardín japonés? Unos edificios, si no me equivoco. Hay una zona... Sí, hay una zona de edificios altos, modernos. Está relativamente cerca del río. Y el del otro lado tiene una zona más residencial. ¿Cómo se llevan con el río? ¿Nadan bien también? ¿Nadan durante horas abajo del agua? ¿Algo por el estilo? Mira, la verdad que no tengo ni idea, pero... imagino que se bañan en el río. Suena a algo que harían ellos, ¿no? Y después sacudirse. Bueno, podríamos planear alguna ruta de escape por entre estos edificios. ¿No? ¿Y ustedes cómo se llevan con el río? Porque conocí un par que no les gustaba el tema del agua. Y si baja mucho, la temperatura no es agradable. Está bien. Esa es la otra que se me ocurre. O sea, vamos a tener que entrar. Vamos a poder salir solos si nos dejan salir. Y si nos dejan salir y nos dejan correr, quizás deberíamos perdernos con el auto por alguno de estos caminos cochejones, no sé. ¿Tienen alguna zona segura por ahí cerca de ustedes? Que son de una camarilla. Eso es una buena pregunta. Capaz que tenemos, Henry, no sé, un... Inseguro. Departamento. No, pero me refiero a una zona segura. Está protegida. No un lugar para ir a dormir. Eso ya es otra cosa. Lord, ¿estamos al tanto de que haya algo parecido dentro... por ahí? ¿Específicamente qué? Una especie de refugio. Protegido. ¿Refugio de un vástago o algún tipo de lugar para usar ustedes? Claro, sería más para usar nosotros, como la vez que caímos en ese departamento que sí estaba re abandonado, hecho mierda. Vamos a ver. No, por esa zona no hay ninguna casa segura específicamente. Ok. No tenemos nada por esa zona, así que... Si se toman las medidas adecuadas, pueden hacer una ustedes. Voy a revisar la libretita de Ordóñez a ver qué podemos arreglar. Bueno, vale. Lo que voy a hacer... ¿Qué están interesados en obtener? Vamos a introducir algo, igual. Es la mecánica de los recursos. Ustedes como Coterie
tienen recursos. Asegurarse un lugar para usar de piso franco en este momento, en esa zona donde realmente no lo tienen, y de forma de inmediata, requeriría el gasto de recursos. Obtener armas de plata requeriría un gasto de recursos. Utilizando un punto de recursos de la Coterie, podrían asegurarse ambas cosas sin problema. ¿Cuántos puntos tenemos? Si mis anotaciones no fallan, creo que tenían dos. Después tienen lo que tienen ustedes. Estos son los de la Coterie. Sí. Creo que nos convendría hacer eso. No, lo usamos. Son cosas que solo se pueden obtener contra fondo porque no es tan fácil de obtener, digamos. No, claro. Sí, pero muertos tampoco conseguimos, así que... Pero también serían cosas que es coherente que obtengan. Lo que te daría los recursos es la capacidad de obtenerlos para este momento. Entonces hagamos eso, era un punto por conseguir las dos cosas. Bien. Un punto resuelven ambas cosas. Ok, bien. Bueno, sí. Y si algo sale muy mal, entonces tenemos este lugar por ahí cerca. Discracia para Henrietta. Pero que en realidad es para Dardo, porque Pau Pau no es capaz de darse discracia a sí mismo. No, discracia a Henrietta dice. No, pero dice para Dardo. Pero viste el mensaje. Dice, igual es para Dardo. Si igual Henry tiene, ya tiene una discracia. Tiene una discracia todavía. Listo. Sí, que se puede mantener más calma, algo así. Sí. Tiene el chill. Claro, sí. Eso. Vamos a chill pill. Bueno. ¿Qué van a hacer? Además de hacer las llamadas correspondientes, van a gastar el punto de recursos entonces para esto. Sí, definitivamente. Sí. Mientras ellos hacen todo el maneje ese de llamar y preguntar y pedir, Dardo va al baño, vomita. Ay, creo que yo escucha, por supuesto. No, imagino que no oculta el sonido. No, lo expande, de hecho. Sale riéndose del baño y limpiándose con el poncho. Hay un par de empleados ahí que te miran con una cara de horror. Le hace el gesto internacional del body crisis. Un par de personas se hunden la cabeza entre las manos. Mientras tanto, imagino que Henry y Luca empiezan a hacer unas llamadas. Sí. Sí. ¿Qué armas de plata van a requerir? Balas. Sí, para el revólver que tiene Henry y de calibre para mi pistola. Bien. Creo que ni Henry ni Luca, esto corregime vos, Lu, usa armas mano a mano, así que... No. Me puedo llegar a ensuciar la ropa. Podemos pedir algo para Dardo. Unos dedales. Para que se lo pongan las puntitas de los dedos. No sé, aunque pongas un cuchillo. ¿Una bici? Ya tenés una. Era de Pau Pau, era del pie. No, ya no tengo más una bici. Vine en Bondi. No sé qué haces. ¿Qué hiciste con esa bicicleta? Van y vienen la bicicleta, ¿viste cómo es? ¿Y qué hiciste con la puerta? También van y vienen, se ve Henry. También van. No, esa no era una puerta de vaivén. Che, ya que estamos, ¿no? A momentos de ir a la muerte segura de alguno de nosotros tres. Probablemente alguno de ustedes dos. Ah, mientras Dardo habla, Lordi. Lucas se va a dar media vuelta, lo va a ignorar y me voy a ir por la oficina, voy a buscar una araña. Nope. Ante lo de la muerte inminente, Lucas va a buscar una fucking araña. Bien. O sea que ya pensé radioactiva. Estaba, le digo entonces a Henrietta. Escuché por ahí, por los pasillos se comenta que la nueva sheriff, la señalo, se dice que está como... Se le sube la cabeza el tema de sheriff y... Tal vez... Se pasa la mano. Eso es lo que se dice en el barrio. Fíjate.
Los anarquistas andan comentando eso. De vos, de vos. Mirá vos, qué interesante. Está gratis. Uy. ¿Tú crees que no querés que te pague con algo? ¿Con experiencia, tal vez? Una bici. Ay, Henrietta hace mucha fuerza para no tirar de dominación al chabón. No, no creo que... no sé si encuentro una araña, Lordi. Lucas se fue como el archivo donde sabe que están todas las cosas. Llena de polvo. Es difícil de encontrar si sabes dónde buscarla, por supuesto. Bien. Encontrás una pequeña araña casera, famosa. Pobrecita. Bueno, ahora me da un poco de lástima. Pero esa araña va a ser parte del ingrediente esencial que necesita Luca para poder hacer. Requiere un enardecimiento, ¿no? El ritual. Ya te confirmo. Vamos a buscarlo. Si nos sacamos la duda. Me parece que no lo tengo anotado. Dice: una victoria crítica lo extiende a la noche completa. Sí, a menos que diga lo contrario, cualquier ritual requiere un enardecimiento. Bien. Y 5 minutos por nivel. Bien. Y se tiene inteligencia más hechicería de sangre. A una dificultad del ritual, del nivel de ritual más uno. El nivel de ritual. ¿Es nivel 1? Sí. Sí. Tienen que sacar 2 éxitos en inteligencia más hechicería de sangre y hacer un enardecimiento. Bien, entonces primero tiro, después hago el enardecimiento. El ritual parece haber funcionado. Oh, bien, Luca. Combinas un poco de tu sangre con el cuerpo aplastado de la y casi desintegrado de la pobre araña. Y canalizas un poco de esa energía para lograr esta pócima que guarda, imagino, en uno de sus frasquitos. Sí. Mientras Luca está ocupado con estas actividades, los demás. Yo estaba finalizando los detalles de el refugio, las armas, todo eso. Bien. Y controlando que Dardo no se robe más cosas. Mientras ellos están ahí ocupados, voy a charlar con los de la inmobiliaria yo. Bien. Quiero preguntarles qué tal los nuevos jefes, cómo laburan, qué pasó, cada cuánto se sienten enfermos ellos. Estoy ahí pescando. Estoy trabajando. Le ofrezco Fernet. Te miran medio mal. No les caes muy bien. La primera impresión no es muy buena. Pero al rato uno te responde. Mirando para todos lados. Yo lo acompaño en el gesto. ¿Qué cosa rara? ¿Qué tan rara? Acá nunca trabaja nadie. ¿Ni ellos? Y siempre hay plata. Sí. Ah, y es una inmobiliaria, amigo. Sí, pero ¿sabés lo que hace? Que no llevan al día las cosas acá. Un desastre. Mirá. No diga nada. Está bien. Mañana mando el telegrama. Está bien, tranca. Está bien, no pasa nada. Che, ¿y se enferman seguido la gente acá? Sí, cada tanto hay alguna. Pero bueno, primero igual era que con lo del tema de la gripe A, después hubo un tema de alguna bacteria que se ve que estuvo en el agua, hubo varias cosas que pasaron. Qué terrible, amigo. Sí. Está bien. Pero bueno, tenemos más o menos una buena cobertura, entonces de última no. Qué sé yo, no sale de nuestro bolsillo esas cosas en general. Si algo tiene bueno es eso. Está bien. Uno podría decir que les pagan para que no cuenten estas cosas, ¿no? Sí, voy a pensar. Pero bueno, a ver si nada. No, todo bien. Ni sé cómo te llamás, así que. Y no te voy a preguntar tu nombre. Pero yo soy Dardo y le tiro una mano.
Se da cuenta justo y tapa. Tapa la identificación que tiene el escritorio. Y te da la mano. Nos vemos. Nos vemos. Y vuelvo ahí con a la oficina con esto. Henry, pudiste gestionar esto. No te va a salir barato. Ok. Pero momentos después entra un individuo vestido con una polera alta por dos. Y un maletín. Se asiente, deja el maletín en la mesa. Y se vuelve para atrás. Cool. Abro el maletín. El maletín tiene balas. Dos cargadores, para ser más exacto. Exacto. Uno para un revólver, uno para una pistola. Genial. Tiene también una especie de cuchillo. Como si fuera táctico. Que no parece estar hecho de plata, pero sí parece tener alguna parte como bañada. Bien. Para la poca cantidad de plata que hay ahí, te cobraron mucho más de lo que sale la plata. Y fue para el apuro. Que todo lo que pedía con media anticipación no me salía tan caro. Sí, hace un mes tenías otro problema. Probablemente. Sí. Bien, voy a... Ya mismo voy a recargar mi arma con las balas. Así tengo la certeza de que está preparada. Bien. Las balas se cargan, entran perfecto en tu revólver. Vaciás, por supuesto, las que tiene. Las dejo ahí en un cajoncito para no confundirlas. ¿Te sentís tan preparada como vas a estar? Sí. ¿Hay otro ritual que Luca quiere hacer? No. Más allá del tapercito donde está ahora la lanza y... Requiere una tirada también y un enardecimiento. Ah, listo. Entonces ese es el otro que voy a hacer. Inteligencia más hechicería de sangre y un enardecimiento. Bien. La dificultad de esto es un poco mayor. Mm-hmm. Ok. Es nivel 2, así que necesitas 3 éxitos. Ok. ¿4 éxitos fue la tirada? Sí. ¿Otra vez? Sí, y de nuevo Luca no tiene. Estás, pero on fire hoy. Bien. En un momento voy a estar de verdad incendiado. Todavía es joven anoche. Sí. Parece que está todo listo. No falta tanto. En apenas media hora es la hora de la reunión. ¿Van a ir? ¿Van a preparar algo más? Bueno, Lucas se carga, después de haber terminado con el ritual, guarda la lanza con el tupper adentro de su maletín, carga las balas y mientras la mira Henry. ¿Querés mandar a alguien o querés que vayamos directamente nosotros? No, ya me puse en contacto con alguien que debería estar llegando en cualquier momento. Me va a mandar un WhatsApp. Bien, ok, rápido. El reporte no se hace esperar mucho. Te llegan varios datos. Ok. El jardín hoy cerró temprano. Interesante. Siguiente dato. Parece estar todo muy oscuro. Ni siquiera hay luces en la garita de los que lo mantienen. Uh-huh.
Y otro de tus informantes te dice que hay una sospechosa limusina aparcada enfrente de la inmobiliaria. Ok. Hay gente afuera, tal vez. Acá, ahora. Sí, una limusina. No dijeron que nos pasaban a buscar ni nada, dijeron. No. Literal, los esperamos. Sí. Pues que no son ellos. Puede que alguien más se esté sumando a la fiesta. ¿Reconocemos Chávez la patente, el auto, algo? ¿Hay alguna ventana de la que nos podamos asomar para ver el frente del, con sí, carpa? Se ve en la vereda de enfrente, como te informaron, un auto alargado, muy lujoso. Cuando esfuerzan un poco la vista, ven que tiene adelante de todo, en donde debería estar el escudito, tiene una especie de B corta. ¿Ustedes andan ahí en eso? No. Brindo, no. Bien ahí. Por lo general nos manejamos con Audis. Me preocupa de que seas a B corta. Y es obvio, ¿no? ¿De qué es la B corta? A ver si esta novia, ¿de qué es? ¿De vampiro? No. Va, no sé. Espero que no. ¿Y no qué sé. Va a ser de hombre lobo con B corta? No. Quizá desde el clan de nuestro príncipe. Espero que no. ¡Oh! Están hasta las bolas. Pero que Dardo no. Se prende dos cigarrillos así, sí, por error, digamos, temblando. Están hasta las bolas. Generalmente Dardo tiene una postura bastante despreocupada para con la no vida, pero hoy no es el caso. No. Pobre, lo alteramos de más. ¿Qué van a hacer? Henry, ¿vos alguien te avisó algo? ¿Sabés qué pasa cuando te es fácil subir? A veces no te das cuenta y te están subiendo a vos. No, claro, después no es fácil bajar. No, bajar siempre es fácil. Del auto, decía. Ah, yo estaba, lo mío era más... Sí, ya sé, metafórico. Cuando es... ¿Cuándo es? Figurativo. No entendés lo que estoy diciendo. Cuando no es literal... Sí, es metafórico, como había dicho Luca antes. Creo que es otra palabra, pero está bien. Está, bueno, no importa. Está bien, está, no importa si estás haciendo metáforas, analogías, es lo de menos. Ok. Che, y van a ir a, no sé, golpear la ventanita, qué sé yo. Se está haciendo tarde. Creo que deberíamos ir directo. Sí, no hay muchas opciones. Vamos. Bien. ¿Van a salir de la inmobiliaria? ¿Van a salir en auto? Necesito más datos. ¿Y lo que va a decir de salir directamente de la inmobiliaria en auto, desde el garage? Bien. Y si nos siguen, nos siguen. Bien. Voy a... pedir uno de los choferes que tenemos. Bien. Se puede lograr. Genial. Antes de salir, Lordi, como dijeron que iba a estar todo oscuro y toda la ola, y como tenemos este auto, voy a activar sentidos agudizados para estar súper atento. Bien. Vas a activar sentidos agudizados y va a estar... Sí. Se puede perfectamente, sí.
Es automático y gratuito. Bajan al garage. Abordan el auto que está preparado. No están con mucho tiempo. Y el auto sale hacia la noche. El lujoso vehículo es un color pálido ahora que lo ven. Blanco, como ocre. No se entiende bien ante las luces amarillentas. Pero apenas ves salir el auto, enciende sus luces y lo empieza a seguir. Ah, genial. Tiene una panza llena. No tarda mucho en llegar a la zona del jardín. El auto lujoso no se pega de atrás. Ahora que lo ven un poco más de cerca por el o por el retrovisor o mirando por sobre su hombro, notan que esa B, más que una B, es como si fuera un número 5 en números romanos. Parecen estar sus extremos arriba y abajo están como subrayados y marcados como si fuera en un renglón. ¿Recuerdan haber visto ese símbolo en algún lado? ¿Dónde? ¿Quién estaba al volante cuando escaparon de la escena donde dejaron al cachorro? Yo, Henry. Entonces es probable que Luca lo haya visto. Ojer. Va a ser culpa de él. Porque era el que podía llegar a estar mirando para atrás. Okay. Los tipos estos en full equipamiento táctico, algunos tenían ese símbolo. No le prestaste atención porque parecerían como si fueran detalles, guardas. Pero ahora que lo asocias a esto, es muy similar. Che. Luca va al lado, sentado en el asiento acompañante. Reconozco el símbolo del auto. ¿De qué es? ¿Es un Audi? No es un Audi. De los tipos que se llevaron al cachorro y balearon al hombre lobo. Ah, ¿son amigos eso? No creo que sean amigos. Ya llegando hacia la entrada del jardín, el auto les hace señas de luces. Uf. Bueno. ¿El enemigo de mi enemigo? No, Creo que coincido con Dardo, ¿no? ¿Va a detener el auto? ¿La entrada del jardín japonés está abierta? No, tiene como si fuera una entrada de vehículos, pero está cerrada con una barrera. Entonces tenemos que esperar a que nos abran. Va a estar todo oscuro. Hay que abrir la puerta, no hay que esperar nada, La pregunta igual fue, ¿se detiene el auto ante la señal de luces del otro o no? Henry, yo no me detendría. La sheriff de la camarilla sabría qué hacer en esta situación, Y se prende otro pucho de ardos. No me queda más. Yo quería ir conocerlos, tal vez persuadirlos de que se vayan. Dale nomás. Pero, Lucas, si vos crees que no da. Es que están armados hasta los dientes, por lo menos eso es lo último que vimos, Henry. Que vayas vos solo hasta allá, o incluso acompañado de nosotros dos, es creo que un riesgo. Y si hay ojos observándonos, que estoy seguro que los hay, mirá, quizás hasta interpreten que estamos aliándonos con ellos. Otra cosa que está pasando ahí, que se comenta en el barrio, además de que la sheriff se la reda, es que los vampiros están como desorganizados, ¿no? Como que no hay unión. Y eso genera muchas oportunidades para la gente que la sabe aprovechar. Son muy chismosos en tu barrio,
Sí. Así que te dijo que la sheriff se la reda, eso. Sí, no sabes, dicen que la sheriff nueva se subió al caballo re rápido. Es un poco su trabajo, qué sé yo. Le encanta hablar a la gente también, ¿Qué ¿no? sé yo? ¿Detienen el auto? Solo para poder, o sea, tenemos que abrir la puerta del, levantar la barrera de yeso, así que sí o sí vamos a tener que... Para la entrada, ¿se puede pasar con el auto? ¿O es a pie? Ah, es a pie. Ok. Está cerrando la barrera, no está cerrando completamente la entrada, pero sí te tiene el paso de autos. Bien. O Por sea, con eso, estos. vamos a tener que frenar el auto, bajar, levantarla, subir, arrancar de nuevo. Pero no está respondiendo mi pregunta. O sea, hasta ahora el auto se va a pasar. No detuvieron el auto ante la señal de luces que le hicieron cerca de la entrada. Y no me están respondiendo, por ende. No, no, no detenemos el auto de las señales de luces. Entonces siguen. A que quiera. Decisión No van a tomada. parar tampoco en la puerta del jardín. ¿Hay una entrada lateral o algo por el estilo? Vamos a dar la vuelta de última para ver si hay alguna entrada A ver, lateral. otro auto lo sigue siguiendo. Ok. Che, vos me estás diciendo que esos tipos le dispararon a los hombres lobos. Sí, se Sí. le plantaron. ¿Y no sería una buena idea ser amigo de esa gente ahora? Ahora estás diciendo que sí. Para mí es re ilógico. Mira, yo soy el experto acá. Deberían entenderlo Sí. ustedes, ese es su El trabajo. experto en ambigüedades. Tu consejo como experto hace 30 segundos fue ignorarlos. Y ahora tu consejo es hacete ¿Sabés amigo. qué estaba pensando? ¿Vos En nada. conocías a los cazadores? ¿Sabés lo que son los cazadores? Sí. Que Sí, vienen y nos entiendo. matan porque somos malos. Ok. Yo tengo la sospecha de que hay cazadores de hombres lobos. Que deben ser re poderosos. Tanto de que se les plantan. Nunca los vi, solo los escuché por ahí. Capaz son esos. No, canjearon el alguien llama. Alguien llama por teléfono a Luca. Me odian. Ya van a ver todos los del chat. Ya van a ver por qué me odian tanto. Ni siquiera tengo desgracia. No, torturemos a Luca. Me gusta. Ay, no, la. Gran momento para hacerlo, gran Ya momento. vi a Bachi friquear en cámara. Dije, ¿qué pasó acá? Y veo el chat. Ah, eso pasó. El teléfono celular de Luca empieza a vibrar. La puta que lo reparió, Cantolo. Y ahí tenés desgracia, porque se va a armar. Agarro el celular y lo miro. Él me está sonando la alarma, justo. Para mayor tensión. Sí. El teléfono dice número desconocido. ¿Es el mismo número que antes? Dice desconocido. Dice desconocido. Ah, claro, no lo puedo ver como que boludo. Bueno. Luca, mira a Henry. Y lo mata el celular que le está viendo. ¿Entiende? Poner esta Una voz. voz distorsionada del otro lado. Trajeron lo nuestro. Hechicero. Sí. Vemos que no es lo único que trajeron. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Si en 10 minutos no entran, vamos a salir. Bien. Y corta. Bueno, no están claramente juntos. No están contentos con que los trajimos nosotros. Y si no entramos en 10 minutos, van a salir ellos. Bien. Mi consejo como experto en la situación es que hay que entrar en menos de 10 minutos. ¿Qué hacemos con los que nos siguen atrás, experto? Que se manejen.
Bien. Yo puedo ver porque tengo, supongo, Lordi, vos avísame si no se puede ver. ¿Qué querés ver? La entrada desde donde estamos. O sea, ahora ya la pasamos. No hay ninguna entrada lateral. No parece haber. Cuando dan toda la vuelta, parece haber una puertecilla, tipo de carga que da una especie de estructura pequeña. Bien. Pero está muy lejos de la entrada. Claro, la otra está más El predio accesible. ocupa, sí, unas 3 o 4 manzanas. Vamos a tener que entrar por la puerta principal. Yo puedo ver o intentar si está trabada. Deberíamos entrar rápido, dejar el auto a la merced de lo que sea y entrar los tres rápido. Vamos, dale. No creería que la hayan cerrado si están esperando que entremos, pero no lo sé. Igual acá nuestro querido chofer, vos nos vas a esperar, ¿no? Le digo al chofer que nos estuvo manejando todo ese tiempo. Sí, claro. No Bien. parece estar muy al tanto de lo que está por suceder. No, no tienen por qué tampoco. Bien. En cuanto pasemos entonces de nuevo por la puerta, vamos a tener que salir rápido hacia la otra puerta. El auto se empieza a acercar hacia la entrada principal. El auto lujoso de color claro lo sigue. Pero Ay. esta vez no sigue avanzando. Se detiene unos metros antes de la entrada principal. Estaciona y apaga las luces. Ustedes pueden seguir o estacionar. Creo que si vamos la más cerca posible de la entrada, será lo mejor, ¿no? Sí. De una. Que vaya más rápido entonces. Se estaciona entonces bien cerca de la entrada. Sí. Bien. Henry, ¿querés decirle que dé vueltas en vez de que nos espere justo acá? No sé si va a ser Y seguro ver que esté allá. si cuando salimos no está. Bien. Digo, esperanos con el motor prendido, ¿sí? Porque capaz que tenemos que irnos rapidito. Sí, no se preocupe, señorita. Yo. Gracias. Sí, antes de bajarnos, ¿ustedes ven en la oscuridad? Yo sí. ¿Vos? ¿Yo, Lordi? No recuerdo eso. No No, ¿eh? particularmente. Está bien, está bien. Ellos sí, por las dudas le aviso. ¿Tenés Auspex 1? Parece que no. Aus... No, ni ahí. No, lo pusimos. Puedes comprarlo más adelante, pero no lo has puesto ahora. Bueno, no pasa nada. De ¿Bajan el último. automóvil? Sí. Sí, rápido. Dato baja. Se prepara otro Las puertas fernet. se abren, se bajan nuestros vástagos. Tengo el maletín conmigo, por si las dudas seguís. Bien. Más atrás se ve el auto claro. Quieto. Luces apagadas. Apenas lo ve bajar. Vuelve a hacer unas señas de luces. Me está poniendo nerviosa ese auto. ¿Ese auto te pone nerviosa? Sí. Debe haber como 20 hombres lobos ahí adentro. Sí, bueno, pero no me están haciendo señas de luces. Porque bueno, en la oscuridad. Y miro para adentro con miedo. Necesitas ver en la oscuridad para ver luz, porque... No, pero creo que se refiere a detectar lo que sea que haya que nos está esperando ya y de muy mal humor por los acompañantes que trajimos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Creo que en este momento ellos nunca se contactaron con nosotros ni nos dijeron absolutamente nada. En cambio, la amenaza patente de guerra con estas otras personas sí las tenemos. Yo diría que la prioridad es solucionar esto.
morir en el intento o salir y tener que solucionar lo otro. Pero creo que ese sería el orden. La prioridad es, Henry. ¿Qué te parece? Ay, sí. Si nos acercamos al auto, por más que esté muriendo de ganas de acercarme al auto y hablar con esa gente y ver qué quieren y sacárnoslos de encima, si interactuamos con ellos, probablemente los señoritos de adentro lo vean como una amenaza, así que vamos. ¿Se muestran ahora? Ya fue. Dado se manda. Bien. Bardo, preocupado, mira su reloj y se mete. Se pone los lentes y activa los ojos de la bestia. ¿Los demás? Luca la mira a Henry y le dice: siempre podemos ofrecer encargarnos nosotros de ellos después para quedar mejor. Así. Evaluémoslo. Sí. Y va atrás de Dardo. Y le susurro a Lucas: le podemos ofrecer a Dardo como sacrificio. Vamos a ver si queda algo de Dardo en nuestro después. Dale. Si no ves nada, seguime de cerca. Bien. Y bueno. Y Lucas se manda. Dardo esquiva la barrera, que está estática, sin corriente, por supuesto. Y entras a una especie de estacionamiento con suelo de piedras que hace crujir levemente tus pies cuando avanzas. Hay una especie de arco al mejor estilo japonés. Y prácticamente hasta ahí llega la luz. Porque después empieza una especie de campo de aglomeración de plantas y pequeñas lomas. Se escucha un ruido de agua más adelante. El olor a pasto recién cortado. A humedad, pero fresca. El cielo tiene unas pequeñas nubes rojizas por la humedad. Pero no parece haber luna a la vista. Esto, si bien de alguna manera apacigua el corazón, por otro lado hace que se vea aún menos. Cuando todo esa imagen, o lo poco que se puede capturar de la misma, termina de entrar por tus ojos, escuchás más atrás a tus compañeros. Que también van a entrar. Hay una especie de sendero que continúa este camino de piedritas. Es como una especie de subida entre unos pequeños montículos de hierba verde. Esto da un pequeño caminito que se pierde, o parece perderse entre la oscuridad. Dardo, sentís como el crujir de tus pies sobre las piedras empieza a cambiar. Parece un poco más estable. El crujir agudo y frío de las piedras pasa a ser un poco más cálido, más grave. Estás pisando sobre tablas de madera. Las tablas de madera, muy pegadas una con la otra, empiezan a subir lentamente, para dar lugar a con más luz, para apreciarlo, podría ser un bello puente, tallado a la usanza japonesa, que parece cruzar un lago. Fuck. Con un sonido muy, muy agradable. Agua que corre. Probablemente
los afamados peces que pueblan este tipo de lugares estén durmiendo. Los demás siguen la figura de Dardo que se interna en la oscuridad. Pero tanto Luca como Dardo van a hacer una tirada. Yo quiero hacer una pregunta antes. Sí, por favor. ¿Hay algún tacho de basura cerca? Perdón. Sí. Bien. Agarro hay un tacho grande que no parece tener bolsa adentro. Bien. Pero sí está el armazón. Ahí adentro dejo mi cigarro que estaba fumando y el fernet. Los dejo ahí. ¿Los metes adentro? Sí, sí, los dejo allá arriba. No, los dejo adentro. ¿Y qué hay que tirar? Bien. Vamos a tirar perspicacia. Perdón, que perdí absolutamente todas mis ventanas. Aquí estamos. Todo tarda lentísimo, carga lentísimo. Ahí está. Resolución más perspicacia. Si no perspicacia, investigación puede ser también. Tira, tira, Luca. ¿Esto sería wits? Sería resolución y perspicacia. Más perspicacia que... o investigación. Insight sería. Insight. Ah, ahí está. Resolución o insight o investigación. Ok. Y tiro. Son tres éxitos para Luca. Ok. Cool. Dardo, no es un crítico eso, pero está cerca. Está re asustado. Está con los sentidos así. Sí, 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 sí. Dardo, hay un olor en el ambiente que antes no estaba. Un olor a perro. Esto no llega a la nariz de Luca, pero lo que sí llega a sus ojos momentos después son dos ojos amarillos que parecen estar del otro lado del puente. Les hago una seña. Está a la altura de tu estómago, más o menos. Unos calculás en la oscuridad, no se puede ver bien, pero calculás que unos 20, 25 metros. Les hago una seña a esto, a Luca y a Gerrita, tipo. Luca va a agarrar el maletín. Con toda la precaución del universo, va a sacar el tupper. Lo va a abrir. ¿Estamos en un puente? Un pequeño puentecito, sí. Va a avanzar dos pasos. Va a sacar del tupper el paquetito. Lo va a dejar en el piso. Lo va a desenvolver para que se vea qué es. Va a guardar el tupper en el maletín y va a volver para atrás. Todo con mucho cuidado. Sin mirar a los ojos. Claramente, él obviamente está muy nervioso, pero está siendo lo más delicado posible. Bien. ¿Cuán adelante lo vas a dejar? Me pregunta. ¿Te vas a acercar a estos ojos? No lo voy a dejar. No me voy a alejar mucho de ellos. Pero lo voy a dejar. La mitad del puente, ¿dónde está? ¿Está mucho más lejos de donde estamos nosotros? Está tan oscuro, no sabes exactamente claro. Para dónde va.
De hecho, vos, como viviendo en esta ciudad, conocés más o menos el jardín. Mm. Y sabés que los puentes se dividen varias veces, hay varios puentes. Claro. Este parece ser como el de la entrada, el principal. No llegás a ver más o menos cuánto avanzaron sobre el mismo, pero es bastante largo. No voy a ir exactamente hasta la mitad. No me quiero alejar mucho de mis compañeros, así que voy a avanzar un par de pasos. Cuando ya no me siento realmente solo, ahí es donde dejo, con mucho cuidado, el paquetito, lo desenvuelvo para que se vea que está ahí y retrocedo siempre sin dar la espalda. Tranquilo. O sea que vas a romper el ritual que tiene. Sí. O sea, lo abrí, lo dejé ahí. Uy. Apenas abrís el envoltorio, notas que no solo son dos ojos los que te observan. Unos 5 o 6 pares más en la espesura se encienden como pequeñas brasas. Un gigantesco perro negro se empieza a acercar, completando a esos dos ojos amarillos, dando lugar a un animal majestuoso, imponente. Es casi unos palmos más alto que el cerdo gigantesco. Sus titánicas proporciones parecen revelar que fue sacado de alguna historia o alguna leyenda. El pelo es negro. Tiene algo plateado aquí, cerca del pecho. Como si fuera poco viejo o entrado en años. Echa un gruñido. Al principio casi imperceptible, pero luego más notorio. Pareciera que no solo no está conforme con la visita, ni con la situación en sí. Y se acerca decididamente a vos, Luca. ¿Vos retrocedés? Lentamente. Bien. Esto va a requerir otra tirada también. Porque mantener la compostura ante la visión de tamaña bestia. Y sí. Y sí. Sí. Definitivamente. Esto va a ser otra vez. No, perdón, esto no es resolución. Esto va a ser compostura. Trato con animales me sirve. Ajá. Listo. O conciencia, pero conciencia es la dificultad más alta. Es tu elección, querido. Conciencia es awareness. Awareness. Ok. Bueno, los gatos se eligieron el mejor momento para ponerse a correr y me están sobresaltando de una manera. Ah, los míos están también. Ok. Bueno. Esto. Sí, no. Luca, no. Parecería muy pocos éxitos. Sí. Pero esto es un crítico bestial. Ya lo sé, la mancha con la... ¡Qué tipo oportuno que es este chabón! Por favor. Ay, por supuesto, podés utilizar un punto de fuerza de voluntad para repetir hasta 3 dados que no sean de hambre. En este caso, por ejemplo, repetir el que tenés éxito si no te gusta ese resultado de crítico bestial. Pero te asegurás a tener muy pocos éxitos. O sea, te arriesgas, perdón, a tener muy pocos éxitos. ¿Cómo, Lordi? O sea...
¿Cómo? No pueden manipular vía fuerza de voluntad. Sí. Cualquier tipo de dado que no sea de sangre. Entonces, vos podés manipular tus tiradas hasta 3 dados negros. Claro. No es necesario tirar fallos, repetir fallos. Puedes repetir éxitos, que si no te gusta el resultado, puedes repetir éxitos. Podés volver a sacar un crítico también. También te puede volver a tocar sacar un crítico. También te podés arriesgar a sacar pocos éxitos y que no funcione, digamos. Porque quizá el poder de tu bestia era lo que hacía que las cosas marchen. Pero bueno, viste, la bestia se toma un... Es tu decisión, Luca. Yo no voy a influir en la misma. Mientras decidís esto, los demás ven esta situación. Conch. La miro a la sheriff de la camarilla. La sheriff de la camarilla va a hacer una ligera curtsy, no me acuerdo cómo se dice esa palabra en español. Es que reverencia suena muy... No, sí, tipo el saludo formal, decís vos. Sí, que es simplemente doblar un poquito los tobillos, viste, una... Eco. Y empezar a retroceder suavemente. Dardo sin mostrar los dientes, by the way. No, no voy a estar sonriendo mostrando los dientes. Me parece sabio. ¿Dardo qué va a hacer, perdón? Dardo se va a quedar ahí quieto. A ver si entendí bien. Si yo gasto un punto de fuerza... No le di disgracia a ninguno de los... perdón, vamos a repartir las disgracias. Henry estaba con la de calma. Sí. Y les voy a dar una a cada uno a ustedes. Uy. La idea, Bache, es así. La opción que vos tenés ahora es gastar fuerza de voluntad para repetir el éxito que tiraste, el dado negro con estrellitas. ¿Puedes repetir el éxito o puedes repetir los fallos? Claro. Claro. Ahora estás teniendo un crítico bestial. El tema es si yo repito el éxito, igual tengo el crítico bestial o no. No, solo si volvés a sacar las estrellitas. En el lado negro tiene que ser estrella y en el lado rojo tiene que haber éxito con estrella. Claro. Vos en este caso tenés el éxito con estrella en el lado rojo y un éxito en el... Eso te da una cantidad de 4 éxitos. Pero el crítico bestial hace otra cosa, porque es crítico de la bestia, no tuyo. Sí, ya sé. Entonces ahora tenés la decisión de tratar de buscar la mayor cantidad de éxitos posible, repitiendo hasta 3 dados negros. O podés intentar romper el éxito, el crítico bestial, si querés. Pero te arriesgas a tener muy pocos éxitos. Claro. Qué situación espectacular esta, por favor. Me encanta este juego. Yo no puedo creer que... O sea, ustedes ven eso, pero yo no puedo creer que siempre estoy en estas situaciones de los gente. Siento que nunca... Las dos veces te llamaron a vos y... Sí, no, eso fue gracias a los soretes del chat, a los que quiero mucho, pero malditos. No. Ay, Dios. Por lo menos no te llamaron ahora. Ay, sí. Ay, bueno, no. Suele el celular ahora. Sí, no, somos los cazadores. Le voy a dar 2 dados en atletismo a Luca por la desgracia. Y a Dardo le vamos a dar 2 dados. En intimidación. O sea que el orden nos está diciendo, chicos, prepárense. No, estoy haciendo valer los puntos que gasta la gente de chat. No seas así, Cthulhu. Sí, ya me acuerdo, Johnny. Sí. Crítico bestial. ¿Qué vas a hacer? No tenés mucho tiempo. No, ya sé. Lo tenés que decidir. Yo no te quiero meter presión. No, ya sé. Mira. Quizá quiero un poco meterte presión. Ay, qué terrible. No tenés este tiempo para pensar. Me quedo en el molde. O sea, te vas a quedar con el crítico bestial. Bien. Sí, me quedo en el molde. Bien. Nadie puede ver la cara de Luca en este momento. Pero Dardo, que tiene muy buena vista, ve como
los pies de Luca. ¿Qué calzado tienen? Taro está descalzo. No, Luca creo que tiene las zapatillas. Bueno, estas zapatillas se doblan, sus suelas. Luca, esta criatura osa poner demandas. A los guardianes del conocimiento de las edades. Esta criatura primitiva y desagradable. Y el lobo que tenés enfrente. Parecen estar de acuerdo con que tu conocimiento no es suficiente para manejar esto. Evidentemente, las bestias son mejores que los civilizados hechiceros. Sos un profesional, por Dios. De repente, darles tan gratis este objeto que para ellos parece ser tan importante no te parece una buena idea. Quizás si te lo quedaras. Quizás si pudieras descubrir su secreto, si tuvieras más tiempo para examinarlo, podría ser utilizado para lograr un arma que directamente gane la guerra. El lobo se te empieza a acercar. Pero, Luca, vos no tenés miedo. Solo sentís cómo empieza a crecer en tu interior. Es hambre, parece el hambre que todas las noches los ataca, pero no, esto es algo peor. Como si el odio ancestral entre dos razas de seres sobrenaturales que han estado en guerra desde la creación se pusiera flor de piel de tu carne muerta. Los demás ven que Luca empieza a avanzar. Parándose adelante de este envoltorio abierto y plantándole cara a esta criatura que se acerca, esta criatura enorme, cuya cabeza y Dardo mira a la sheriff de la camarilla. Me voy a acercar un par de pasos hacia Luca, porque asumo que sabe qué es lo que está haciendo. Dardo también se acerca. Con la mano adentro del poncho, sacando las garras, de manera discreta. Hace un enardecimiento, Dardo. El lobo enorme empieza a gruñir. Se siente desafiado. Se siente desafiado en su propio territorio. Estos ojos amarillos que se veían en la oscuridad se empiezan a volver un poco más grandes, un poco más marcados. Y empiezan a intentar rodearlos. La estructura de puentes hace bastante difícil esa labor. Quizás sea la única ventaja con la que cuentan. El lobo deja escapar un gruñido extraño, seco. No augura nada bueno. Un soplido. Un paso más. Mira de reojo ese envoltorio extraño que este hechicero desconocido acaba de poner en el suelo. Vuelve a bufar. Sus ojos se cruzan con los tuyos, Luca. Casi en un duelo de voluntades. Cuando empezás a sentir
algo que suele hacer la bestia. Que es pedirte, en lo más profundo de tu mente, que pruebes la sangre de esta criatura apestosa que cree que puede echarte de aquí. Y eso va a requerir una tirada de fuerza de voluntad. Si querés resistirlo. Si querés resistirlo, por supuesto. Muy bien dicho, Dardo. Si querés resistirlo. Podés tranquilamente. La bestia siempre se le puede. Siempre podés elegir soltar la cadena y. Ok. Esto claro. Es con toda la fuerza de voluntad que tengo, ¿no? Uno. Esto es con la que tenés. O sea que tiro. La última vez habías gastado, pensé que no, porque si descansas. No gasté. Así que directamente tiro. Se regenera, salvo la que sea grabada, solo las comunes. Tiro entonces todos los cuadraditos que tengo. Acá no importan los dados negros ni rojos, son solo dados. Ah, ok, listo. Entonces no tiro un dado rojo. Sí, es lo mismo, son solo dados. Entonces eran. En el caso de la fuerza de voluntad, no importan los dados rojos. Uno, dos, ahí pasaste, vi que pasaste el enardecimiento de arroz. A ver si me lo toma así o me tira error. No se puede gastar fuerza de voluntad para. Y no, tiene sentido. Tiene sentido. También tiene sentido dando toda la cosa que tengo adelante. Así. Bueno, la bestia tiene un punto. Bueno, que sos un tipo lógico, un tipo racional, un tipo coherente. Y nunca estuviste tan de acuerdo con tu otro yo. Casi sin darte cuenta, tu mano va hacia la pistola. Y acaricia esa arma que sabes casi con certeza de que puede dañar de forma irreversible a esta criatura. Que gruñe y avanza lentamente. Todo pasa muy rápido. Yo. Vamos a hacerlos tirar, porque me encanta que tiren cosas. Sería perspicacia más astucia, ambos. Tanto Henrietta como Dardo, para notar que esto está sucediendo. Okay. Los vástagos tienen la capacidad de notar muchas veces cuando la bestia de otro se pone en movimiento. ¿Qué me dijiste? Es una tirada difícil. Dije perspicacia más... Astucia. Ok. No sacaste ningún éxito. Bueno, me encanta este juego. Es una tirada muy difícil. O sea, cuatro éxitos mínimo. Dardo, cuatro éxitos sacaste. Sí. Bueno, Dardo, vos ves que se va a pudrir todo. Hay un segundo. Cuatro éxitos, no puedo creer. Tenés un segundo para reaccionar. Para hacer algo que puedas hacer en ese tiempo mínimo. Porque Lucas se va a ir a las manos con el lobo. Eso es lo que está pasando. Bien. Quiero adelantarme. Hacia donde está Luca. Fuck. Fucking did, my friend. Me voy a adelantar hasta donde está Luca. Y lo voy a intimidar yo a Luca. A Luca. Rápidamente le voy a decir: ¿te acordás lo que le dice la gente en la escalera? Bueno, tranquilo, porque te va a pasar a vos. ¿Qué te voy a tirar? Eso es carisma más intimidación. Más dos dados porque tenés la disgracia que muy amablemente te dio el chat. Para que después digan que el chat solo les quita. No, el chat da también. Da disgracias. Da llamadas por teléfono también. No. ¿Sí?
Voy a gastar voluntad. Ahí va. Puedo repetir hasta 3 dados que no sean negros. Que no sean rojos, perdón. Cantidad, tiraste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, un éxito, no lo puedo creer. ¿Las tiradas de hoy? No, 2. Bueno, hice lo mejor que pude. 2 éxitos no es una mala tirada. Luca, vas a tirar con postura. Con postura. Más supervivencia. Supervivencia. A ver si estas palabras... Bueno, ok. Tira 25 dados. No, te quédate tranquilo que no. El tema es que vaya a salir. Ya salió. Yo recién acabo de ver cuántos dados tira y no tira muchos dados. No tiro muchos dados. No. Dije lo que tenía que tirar, inmediatamente vi la planilla y dije, uy. Pero bueno. Empate va al jugador activo. ¿Quién es? Dardo. Okay. Está haciendo la acción. Es todo muy extraña la situación. En un momento, Henry, vos notás que la tensión está empezando a hacerse insostenible. Parece que se van a ir a las manos. Y no ves cómo Luca puede llegar a desenfundar el arma más rápido de lo que esa criatura le pueda llegar a comer un brazo. Ok. Dardo se levanta con una iniciativa muy extraña en él. Se pone entre medio de las dos bestias, podemos decir. Mira fijo, con cara de muy pocos amigos a Luca. ¿Y cómo fue que dijo? ¿Te acordás lo que hice en la escalera? Bueno, tranquilo porque te va a pasar algo. Algo así. No te cierra esto que está pasando. Que él también te está desafiando. Pero de repente te ves, tu bestia se ve acorralada. Pero lo primero que quiere hacer una bestia acorralada, ¿qué es? Por eso vas a tirar nuevamente fuerza de voluntad, a ver si podés cabalgar a la bestia antes de que el lobo ataque, que es lo que próximo que va a hacer si no pasa. Y, a ver, siendo que tiré todos ceros, podría tirar algo relativamente bueno ahora, ¿no? Dadiños de Discord. A ver, esto era entonces. Solo así. Bueno. Más que cero. Sí, definitivamente más que antes. Bien. Más o menos empezás a volver un poco en vos. Y te das cuenta de lo peligrosa que es toda esta situación. El lobo no puede acceder al objeto. Está atrás tuyo. El lobo está avanzando hacia el objeto. ¿Tenés la certeza de que si estás ahí cuando el lobo llegue, que va a ser inminente, no va a tomárselo bien? Varias cosas van a suceder al mismo tiempo. El lobo está avanzando muy decidido, los otros lobos también, se escuchan gruñidos. ¿Qué van a hacer cada uno de ustedes? Parece que se va a ir todo a las manos. Voy a hacer pip pip pip. Saltar el objetito. Le doy una palmada de dardo. Gracias. Y voy para atrás. ¿Vas a intentar retroceder? Sí. Bien. Sí. Destreza más atletismo. Dardo, ¿qué vas a hacer? Y Henry, ¿qué vas a hacer? Henry. ¿Todo pasa al mismo tiempo? Uh-huh. Yo le voy a decir a Lucas y a Dardo que, chicos, bajen los humos, estamos en casa ajena, hay que ser educados.
Vas a intentar decir palabras de diplomacia. Sí. Bien. Esto va a requerir una tirada también. Manipulación más liderazgo. No, perdón, carisma en este caso. Porque estás haciendo una... Ufa. Aunque no, no, en realidad está bien, manipulación está bien. Sí, está bien manipulación. Es genial, pues no tengo liderazgo. Quizás es buen momento para empezar a ponerse. Sí, es que estoy dejando todo en dominación. Pero bueno, manipulación está bien, porque realmente estás especulando con las reacciones de ellos. Entonces puede ser manipulación. Podés obviamente gastar un punto de fuerza de voluntad si querés repetir hasta tres dados que no sean negros. Dos dados de hoy. Son tres éxitos de Luca y Dardo, ¿vos qué vas a hacer? Si va a repetir con fuerza de voluntad. Sí, repito. Ahí me lo marqué. A ver, quiero ver la tirada antes. Ahí va. Dos éxitos. Tres éxitos, Luca. Bien. Con... no sé si es con animalismo o con... Estás muteado, con... Sí, estás mutado. Okay. No sé si es con animalismo o contrato con animales o no sé con qué. ¿Qué quieres hacer? Quiero acercarle el cosito y retroceder a la vez, digamos. Como, sí, sí, está todo bien. Bien. Vamos a ver qué puedes hacer con animalismo. Dale. Ahí va. Podés apaciguar a la bestia. Podés intentar imponer tu bestia para calmar la situación. Que es más o menos lo que están intentando hacer todos. Sí. Menos Luca, que está intentando que no le arranquen un brazo. Claro. Quiero hacer eso. Pero todo va a suceder al mismo tiempo. Obviamente, lo primero que va a pasar, si bien es todo en una sucesión, no va a ser del efecto que tengan sus palabras, sino que va a ser la acción primero. Al mismo tiempo que ustedes intentan calmar la situación, Dardo, voy a requerir un enardecimiento y una tirada de carisma más animalismo. Yo voy a tirar un ataque hacia Luca, porque el hombre, el lobo va a querer morderlo. F en el chat por Luca. ¿Cómo sacaste 3 en esquivar en la en atletismo? Mala tirada. Yo tengo una inspiración dantesca, ¿no? Ay, no me dejan contaba partir. Con que te olvides. Qué mala va gente. Olvidar. Sepan que si muere Luca, sépanlo ustedes, ¿eh? Esos dados estaban bien. Vos sacaste 3 éxitos, ¿no? Sí, ahí tienen, chicos. 3. Te pasan 3 más 1. ¿Cómo se va a llamar tu próximo personaje? Panchito. Es un buen nombre. ¿Qué casualidad, Luca? ¿Vos tenés fortaleza? No, no tengo idea. Marcate 4 cruces. El lobo mueve hacia adelante sus fauces. Y cuando vos estás tratando de saltar para atrás, te agarra de la pantorrilla con la boca. Y te clava los dientes. Que te queman cuando entra en tu carne. Tu movimiento fue suficiente como para alejarte, pero sentís como se te desgarra el pedazo. Son 4 daños agravados. Se pueden curar muy lentamente a ritmo de 3 enardecimientos por daño. En ese segundo donde te arrancan casi el gemelo entero y el olor de la vitae inunda el ambiente, caes como contra la baranda del puente en un grito ahogado de dolor. Al mismo tiempo, los demás intentan calmar la situación. Dardo. No tiene nada. Fallé el agradecimiento. Ah, vale, que pases esta tirada. Porque... Sí. ¿Qué te voy a tirar? Estás utilizando apaciguar a la bestia. Apaciguar a la bestia, sí, es el poder de animalismo de nivel 3 que permite eso mismo. Apaciguar las bestias de otros seres sobrenaturales y a veces vampiros y
otras cosas también. Requiere un enardecimiento. Creo que ya te lo hice tirar. Se falló, sí. Acá está. Pasa igual a la bestia. Tenés que tirar carisma más animalismo. Versus estamina más resolución. ¿Qué querés hacer? ¿Intimidarlo o apaciguarlo? Puedes hacer las dos cosas. No, perdón, mentí. No, este solo lo apacigua, no puedes intimidarlo. Bien. Es en B20. En B20 puedes hacer las dos cosas. Mejor, acá solamente. Porque solo quiero apaciguarlo. No. Puedes, por supuesto, repetir hasta tres dados. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer, no me importa nada. Todo, para esto es la fuerza de voluntad. Bien, ahí va. Dos dados más, son cuatro éxitos en total. Ay, me gasté la cosa que me dio Mark. Era usarla para ahora, o para resistir, o para atacar a Luca. Y me pareció mejor, creo que el chat va a estar de acuerdo. Sí. Estamina más resolución. Vamos a buscarlo. Porque aquí se define el destino de uno de ustedes. Uno o más. Estamina más resolución. ¿Cuánto sacaste? Cuatro. Cuatro, tres. Tengo tres. El animal enorme, con la boca llena de sangre vampírica, empieza a gruñir. Pero sin apartar los ojos de vos, Dardo, va a agarrar con los dientes el envoltorio y empezar a retroceder. Dardo retrocede sin dejar de mirar. Hasta que llega a la altura de Lucas, lo levanta y sigue retrocediendo sin dejar de mirar. Luca y Henry, eso que... Esta situación que controló Dardo no fue de una forma no sobrenatural. No fue mundano lo que hizo, de ninguna manera. Levanta a Luca como puede. ¿Y empiezan a retroceder o se van a quedar ahí? No, yo voy retrocediendo. Luca no tiene forma de decidir, así que... Yo voy hasta el auto, Luca, ¿cuánta, así. Mi nueva vida es ser una bolsa de papa. Ahí. Vamos a ir por ahí. ¿Cuánta vida tiene? Luca tiene... Luca le queda un puntito de vida, o sea. Está en uno de vida. Tiene cinco total. Acaba sí. De poner cuatro agravados. Sí. Está en uno de vida. Sí. Los agravados... un daño agravado más... Te deja en letargo. Y más daño que eso es muerte definitiva. Sí, I know. Dardo está en 100%, así que... retrocede sin dejar de mirar. Yo voy retrocediendo con ellos también. Parece que cientos de ojos lo miraron mientras se retrocede. Todavía el olor de la sangre de Luca está en el ambiente. Casi arrastrándolo, porque en esa pierna no podés pisar. Estás muteado, Luca. No podés pisar. No podés descargar el peso de tu cuerpo ahí. Estás apoyado en Dardo en este momento. Empiezan a retroceder. Gruñidos. Un aullido. Cuando ya están más cerca en el estacionamiento, pues ya la barrera, la vista... Ven que en la puerta hay un auto muy lujoso. La miro a la sheriff de la camarilla. Mete la loca en el auto. ¿En ese auto? No, en el nuestro, animal. ¿Qué sé yo?
¿Veo nuestro auto? Sí, se ve dónde es, exactamente donde lo dejaron. Voy derecho hacia el auto. Ya con el motor en marcha. Es más, si paso por al lado de ese auto raro con mucha plata, miro para abajo, como no queriendo saber nada. Sí, así. Y cargando la luca. ¿Ves cómo tus compañeros, uno caminando y arrastrando al otro que está Rengo, se empiezan a ir hacia el auto, acatando tu orden? Me acerco a la limusina. La puerta se abre. ¿Pasa algo? Solo... solo se abre la puerta. Esto está medio oscuro. Miro para adentro. Parece ser muy espaciosa. Dentro. Similar al auto del funebrero. Sí. Un auto de alta gama. Desde adentro viene una voz que suena pulcra y educada. Sheriff. ¿Podemos compartir unas palabras, por favor? No me meto en autos con desconocidos, gracias. Disculpe, me llamo Luis Centurión. Y represento a la Quinta Experiencia. Somos una organización que, digamos, resuelve problemas como, por ejemplo, esto que... esta plaga que tienen aquí. Si está interesada, por supuesto, podemos dar un paseo. ¿Se ve que haya más gente adentro de la limusina? No parece. A simple vista no parece. Entro. ¿Los demás? Dardo, ayudado por el chofer, meten a Luca como pueden en el asiento de atrás del auto. Un quejido del mismo cuando su pierna roza el costado. Luca nunca había sentido un dolor así. Henry se mete en la limusina. La puerta se cierra. Y el auto lujoso comienza a andar hacia adelante. Y cuando pasa por al lado del auto en el que vinieron, Luca apoyado contra la ventanilla, puede ver a Henry sonriendo, mirando hacia alguien que está sentado enfrente. Y el auto se va. Dobla en una esquina, perdiéndose en la noche. Y este es un buen lugar para dejar nuestra crónica por hoy. Yo quiero decirle una cosa o dos a Luca antes de que se cierre. Sí. Eso es lo último que ve. Lo puedes decir. ¿Lo ve Dardo también? Lo ven los dos. Ok, bueno. ¿Tú te das cuenta? ¿Tu amiga? Y segundo, escuchame una cosa, porque yo ya me estoy por ir. Sé que te doy la pata. Tu problema. Hay algo pasando con el tema de los Giovanni. Yo sé que los intentaron sacar acá, pero están dando vueltas todavía. Fíjense qué onda. Menciónenlo. Luca, el rostro de Luca es casi cadavérico. Pero menciona ese nombre y como puede se agarra de... Si Dardo conoce alguna película de terror, daría un poco de miedo. Se agarra como puede el auto y se te acerca un montón. ¿Había una en el cementerio? Bueno, mirá, no sé, pero está por ahí. No, necesito saber ahora. Hay gente que está buscando asilo con el funebrero. Gente muy vieja, muy picante.
Ahora lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a dar una vuelta de acá. Yo me voy a ir, cuando nos alejemos del barrio, yo me bajo y nos vemos la próxima. Pero fíjate, porque tu amiga está cualquiera, ¿eh? Sí, ¿sabés quiénes son? Nada, qué sé yo. Ya hice demasiado, me parece, ¿eh? Para el maltrato que me recibo. ¿Cuándo te maltraté yo? Y listo, dice loca y se ríe y les agarra la pata como, ¿por qué me estoy riendo? Ay. El conductor aprovecha ese momento para arrancar. Porque los gruñidos y ladridos que vienen desde adentro del jardín no le dan buena espina para nada. Fue una buena sesión. No, estuvo re buena. Voy a levantar un sindicato de gente y llamar por teléfono a Lucas. Ay, no. Por favor. No me llamen. .com. Ay, yo re quería que me llamen a mí. Sí. Yo re quería que me llamen a mí. Ahí Cthulhu dice algo que es real, que salió con vida Luca, que es mucho más de lo que se puede. Es que mal, se puede llevar esa anécdota, loco, un flancito Tremere se le planta pijudo a un hombre y sobrevive gracias al gangrel, eso lo tiene que decir. Pero está vivo. ¿En qué condiciones? No lo sabemos. ¡Está vivo! ¡Ey! Fue mucho, yo creo que fue mucho y tanto contener a la bestia fue como, ¿sabes qué? Algo muy interesante que sucedió es que cuando nosotros armamos las disciplinas de dardo y la planilla de dardo, digamos, y los números de dardo, León eligió su disciplina, por supuesto, y le pusimos algunas cosas, por supuesto, pero lo único importante que quería León era que tener mucho animalismo. Y sí. Y de hecho es la disciplina más alta que tiene dardo, que por eso tienen tres y por eso pudo hacer ese poder, si no, no lo tenía, digamos. Ajá. Pero fue específico al principio cuando León dijo que quería tener animalismo alto, lo acaba de salvar esa decisión arbitraria de León de hace un año, digamos. Sí, más o menos. Sí. Estuvo re bien. Estuvo re bien. La verdad que estuvo. Me gustó la traición al final. La intensidad. Alta traición de Henrietta. ¡Man! ¡Tuve ese mi laburo! Sí, traicionar al resto, como la camarilla. Dardo está ofendidísimo. Pero no sabemos qué tipo de traición todavía, si Dardo ni siquiera sabe quiénes son. Dardo puede empezar por devolver las puertas que se robó. Son una inmobiliaria. Te llevaste mobiliario, de nuevo. Bueno, agradecerles otra vez a todos los que nos vinieron a escuchar, a vernos, a acompañarnos, a que se prendieron con todas esas cosas que hacemos de las discracias, al llamado telefónico, respiración dantesca. La verdad que excelente, súper divertido y me alegro muchísimo que sigan así participando y viniendo a pasar los viernes con nosotros. Agradecerles a ustedes que juegan, a León que se escapa un poquito de su silla de productor. Digo un poquito porque lo tiene que hacer igual. Pero sí. Pero que venga a jugar, la verdad que me encanta. Va a escaparte literalmente tu silla de productor, León. Ahí va. La verdad que lo disfruto muchísimo. La verdad que todas las sesiones son, creo que, mejor que la anterior. Gracias, Lordi. Gracias. Bueno. Y bueno, también quería recordarles que van a tener el diferido de este capítulo el martes. Va a estar en nuestro canal de YouTube y recuérdense de dejar el comentario, dar like, compartir, que todos lo vean como hacemos acá, monerías adelante de la cámara. Anda. Y bueno, bien tarde. Si se quieren enterar de más cosas de la taberna, nos pueden seguir en las redes. Y recuerden que el domingo tenemos sesión extra large, extra large. Sí. Se especuló sobre la duración. 3 dígitos. Parece que va a ser muy larga la sesión de Anurem. A las 16 horas del domingo. La pierdan, que va a estar buenísimo. Y yo tengo una pregunta, Lordi. Haga, por favor. ¿Y el viernes que viene? ¿Nos enteraremos qué hizo Pau Pau mientras tanto? León, ¿te olvidaste de algo? ¿Qué? Siempre que tenemos algún no. alguna baja, la historia se encarga de resolver qué sucedió con ese jugador en ese tiempo, por supuesto. Vamos a enterar. Perfecto. Si tengo que recordarles algo más, ¿no?
Muchas gracias a todos otra vez por venir a escucharnos y nos veremos el viernes que viene con más El Jardín de los Presentes aquí en la Taberna de Rol. Muchas gracias. Chau, gente. Nos viendo. Chao. Thank you.